Señoras y señores de la Máquina Deportiva y las Cinco Esquinas, en esta unión especial, como siempre digo, que estamos realizando a través de este mundo maravilloso del deporte, en este caso de las Grandes Ligas, me encuentro en el City Field, hogar de los New York Mets, donde están visitando los Medias Rojas de Boston. Ustedes saben que con esto de la Interliga ahora es fácil poder ver los jugadores de ambas divisiones, tanto la nacional como la americana. Y miren con quién estoy. Él se está riendo porque él dice, ven acá, y es una película que vamos a hacer. Me refiero a Alex Cora, que cada vez que nos encontramos en cualquier lugar, pues siempre me da unos minutitos y para mí eso es de mucho agrado, Alex, realmente el verte siempre y poder conversar algo contigo. No, gracias, gracias por la invitación. Siempre contento de verte y ser parte de tu programa. Hace unos días que quería verte en el sentido de felicitarte por el nuevo contrato que obtuviste con los Medias Rojas de Boston, porque cuando a un manager se le contrata en medio de una temporada, sea como sea que le esté yendo y lo contratan, es porque el equipo realmente lo ve como un elemento necesario dentro del equipo, y eso es muy importante, porque eso no ocurre con todos los peloteros ni con todos los managers, y tú lo sabes. No, primero que nada, le doy gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad? Nos bendijo con este contrato, a mí y a la familia, y tener la oportunidad de dirigir 3 años más aquí en Boston, de verdad que significa mucho. Y te has acostumbrado ya prácticamente, no solamente a la ciudad, sino también al equipo de Boston, ¿no, verdad? Sí, no, de verdad que ha sido tremendo. Obviamente hemos tenido años excelentes como el 2018, años malos como los últimos dos, pero es una ciudad que nos encanta. Nos hemos acoplado muy bien al estilo de vida de allá de Boston y de verdad que estamos muy felices. ¿Cómo ha logrado esa brega diaria que hay que hacer con los peloteros? Y mayormente cuando tú tienes un grupo de peloteros, jóvenes, veteranos, etcétera, y estás en una lucha constante por mantenerte dentro de los equipos élite para ir a los playoffs. Yo creo que lo más importante es la comunicación, y hay equipos, como tú dijiste, que son más veteranos que otros, otros más jóvenes, y yo creo que es tratar al individuo como se merece, ¿verdad? Y es una relación de respeto, y algunas se convierten en amistades, ¿verdad? Pero entendiendo que tenemos un trabajo que hacer. Y de verdad que con este grupito que tenemos nosotros, que son muchos jugadores jóvenes, nos ha ido bastante bien, seguimos enseñando el juego y de verdad que nos encanta. Hay peloteros que uno se sorprende, no porque dude de su calidad como pelotero, pero que uno ya al verlo en el terreno y ver que en la práctica realizan un trabajo como uno piensa que debe ser de ese tipo de pelotero, como es el caso, por ejemplo, de Rafaela en el short, que yo no sé si para ti ha sido sorpresa o cómo tú lo ves. No, de verdad que es un atleta nato y puede jugar el Ciore a un nivel bien alto, como juega a los Jardines a un nivel alto, y es un muchacho que está comenzando, este es el principio de él, y poder jugar a ese nivel en ambas posiciones una temporada tan difícil, de verdad que hay que quitarse el sombrero ante él, seguir ayudándole, y de verdad que ha sido tremendo para nosotros. Y en el caso de Devers sigue siendo una pieza importantísima para los Medias Rojas de Boston. Sí, uno de los mejores tercera base de las Grandes Ligas. Rafi, de verdad que cada año encuentra algo para mejorar y así lo aplica. Y ya que estamos hablando de eso, Jansen, por ejemplo, Jansen, uno dice, pero ven acá, y este tipo de pelotero que ha aparecido, que quizás mucha gente podía pensar que no iba a ser así, más sin embargo, está teniendo números que uno piensa que podría ser inmortal del deporte. No, de verdad que la consistencia de su trabajo lo pone a él a ese nivel, y tener a Kenley los últimos 2 años, he aprendido mucho de él, los muchachos lo respetan y le queda mucho béisbol a él. ¿Se ajustó perfectamente a Boston desde que llegó? Sí, le gusta, le gusta. Qué bueno. No te voy, como dicen popularmente, no te voy a quitar más tiempo. Pues si ya Alex, hiciste la novela. Sí. Bueno, para seguir la película. De todas maneras, Alex, qué bueno el verte con este equipo que aún sigue en competencia, que es un equipo de primera línea, como dije. Sabemos que en la división que ustedes están no es una división fácil. Todo el mundo sabe lo apretada que es esta división, y lo más importante es que ustedes se mantienen en la lucha por ir a los playoffs, y para uno sería de gran satisfacción que se pudiera lograr eso, porque sabemos
de tu valía, de toda la cosa que tú representas para el béisbol latinoamericano y específicamente el béisbol de Puerto Rico. Así que qué bueno el volverte a ver de nuevo, Alex. Gracias, nos vemos la semana que viene. Ah, está bien. Mira, me preguntó tu amigo Samuel Sánchez, el que está allá en Puerto Rico, porque ajá, me ha vuelto a ver a Gales. Digo, vamos, siempre hablo con él. Dale, despídete como tú lo haces. Está bien. Bueno, ahí escucharon ustedes a Alex Cora, manager de los Medias Rojas de Boston, como siempre dándonos cosas interesantes que son de interés no solamente para la fanaticada, sino para nosotros también los que cubrimos este tipo de actividades. Para la Máquina Deportiva y las Cinco Esquinas les reportó como siempre Julio César Pérez, el chino. Jenny Gutiérrez, yo quiero que ustedes se suscriban al canal de las 5 esquinas.